golpe frustrado en ZK. Numeral golpe frustrado en ZK. Golpe frustrado en ZK. Son las 10 y 22 de la noche. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a estar hablando de quién era el personaje, el tal personaje Valladares. Vamos a estar hablando también de una serie de situaciones. Es absolutamente, y en el día de hoy quiero felicitar a los periodistas, pero hay que decir que mucha gente anda haciendo uso indiscriminado de la antiética en el ámbito del periodismo. Han pasado, digamos, dos fake news esta semana. Por ejemplo, el primer fake news de la semana, que supuestamente el señor, el ladrón de poca monta, el Pelafustán, el señor Juan Guaidó, retuvo a un grupo armado y nada más se presentó y los tipos se piraron. Del DGCIN, supuestamente. Eso es lo que decían. El segundo fake news de la semana es que supuestamente agarraron a unos muchachos con $1,000,000 en Dominicana y que era familiar de Mata Figueroa. Y no se llamaba Mata Figueroa, sino Mota Figueroa. Y no era familia, no hace parte de la línea de consanguinidad de Mata Figueroa. Saludos al Cacheros. Ni de Mota. Domínguez. O sea, es una mezcla de Mata. De Mota con Mata. Domínguez con Mata Figueroa. Pero no era ninguno de los dos. No era ninguno de los dos. Hoy nos está acompañando el día de hoy. Hoy día el periodista nos está acompañando un muchacho integrante de la otra TV que está en las redes. Y el único periodista que tenemos aquí. El señor Pacheco. Un periodista de verdad. Que hace parte del equipo también de Zurda Conducta. Y bueno, el señor Cabeza de Mango, que hace parte del equipo de Zurda Conducta del Correo del Orinoco de hace 200 años. También hay que decirlo. Miren. Yo quiero poner un poco el acento porque el ruido ensordecedor de los medios me tiene perturbado. El ruido y el silencio ensordecedor de los medios me preocupa. ¿Por qué? Porque la misma miasma, siempre. Vamos a mamar gallo con una noticia que es una noticia criminis. Al presidente Nicolás Maduro, al compañero Diosdado Cabello, había un plan sistemático de un sector que hizo vida dentro de las Fuerzas Armadas y que, bueno, que tenía como objetivo, bueno, le metemos unos... Yo voy a hablar duro hoy, por favor, la sintonía, sintonía A y B. Hoy voy a estar en sintonía B. Así que si los muchachos me van a disculpar, jóvenes. No voy a decir vulgaridades, pero voy a hablar fuerte. ¿Por qué? Valladares torturó a Mango. Mango va a contar su historia. No voy a ser yo. Creo que la mamá de Mango le dio un ataque cardíaco por una arremetida de un ex PTJ. ¿Verdad? Y hay unos tipos que no tuvieron ascendencia moral dentro de la Fuerza Armada que le tienen arrechera a un Diosdado, a un Padrino López, a un Ceballo, a un Rodríguez Cabello, etcétera, etcétera. Porque, bueno, pues los tipos no se destacaron, o no los pusieron en los cargos, o no ascendieron en el momento en que ellos tenían que ascender. Yo voy a hablar de un personaje, López Cisco, se llama. López Cisco, sí. Comisario. López Cisco no, él es apellido Cisco, el general. General. El general, yo te voy a decir cómo se llama ese personaje. Porque ese personaje tuvo un tema en algún momento determinado. Y el tipo se arrechaba. Cisco Mora se llama. Ese era el que decía, vamos a matar, vamos a darle unos golpes, vamos a meterle un tiro a Diosdado, vamos a tener un tiro a Nicolás Maduro, vamos a televisar todo. Equivocado. Para que la vaina sea real, para que nos crean en el mundo. Sí, para generar el show. Para generar el show y para generar confianza con los que desconfían dentro de las Fuerzas Armadas. Porque si mostraban a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello muertos a las dos cabezas de ellos, entonces se iba a voltear la gente dentro de las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional, que no les cree ya un carajo porque cerraron la ayuda humanitaria, porque vieron que no tienen cojones, porque vieron que son unos conspiradores chimbos.
Entonces, por supuesto, ellos decían, ¿qué dicen ellos? Bueno, vamos a buscarnos a Diosdado Cabello, vamos a buscarnos a Nicolás Maduro, los asesinamos, metemos una fuerza paramilitar israelí y una fuerza estadounidense, los asesinamos y lo mostramos ante el mundo. ¿Qué hicieron con Gaddafi? Lo mismo. Hicieron eso. Pero con Gaddafi no fue una casualidad que estaba alguien de una red social que estaba con un telefonito por allí. No, fue una operación diseñada para eso, para montarla ante el mundo, que el mundo viera. Matamos a Gaddafi, mira, aquí está la cabeza de Gaddafi, esto es lo que le va a pasar a todos los que andaban con Gaddafi, a todos los que andaban cercanos a él. ¿Qué hicieron con Saddam Hussein? Ahí se nos filtró un video cuando ahorcaron a Saddam Hussein. No se nos filtró el video. Pero, o sea, son operaciones montadas comunicacionalmente para generar toda una situación en determinada zona. Pero mira, ellos creen, ellos de verdad creen que haciendo eso en Venezuela, porque hablando de Libia y el tema de Gaddafi, es el tema de la sectorización, de la caracterización de las distintas tribus. Aquí hacen eso con Diosdado, con el comandante Diosdado, con el comandante Maduro, y lo que van a generar es que más pueblos salgan a la calle. O sea, son unos tipos que ni siquiera van a un golpe sin estudiar contra quién van. Así mismo, miren. López Cisco no. Ya dije el nombre. Se te ha escapado varias veces ya. Sí. ¿Quién sabe si de repente López Cisco está en eso? No, yo creo que no lo duda. En todos los golpes de Estado, después del 2000 ha estado. Yo creo que el récord entre Leopoldo López y López Cisco. López Cisco y Simonovi. Y Simonovi están así. Se llama. Ajá, vamos a ver. Y quizás serían familia. Recuerda que desde Costa Rica funciona una base de operaciones de inteligencia y contrainteligencia del enemigo. E inclusive desde Costa Rica le disparan a Venezuela, le disparan a Nicaragua y le disparan a Cuba. A Cuba. Y hay un tema más. Y a Bolivia. El tema del nuevo presidente de El Salvador, el señor Lester Toledo. Era asesor de él. Y la señora Sara, se me va el apellido, asesora de Leopoldo López. Fueron asesores del nuevo presidente de El Salvador. Correcto. Que ahora viene siendo un epicentro de los Irán contra, por decirlo de una manera, de los paramilitares en contra de las revoluciones en Latinoamérica y en el Caribe. Mira, se llama Cisco Mora. Cisco Mora, un día, ustedes saben que el compañero Lacaba a veces prende unos reggaetones o prendía unos reggaetones por Twitter, ¿no? Y este Cisco Mora se arrechaba siempre que Lacaba le prendió un parampampam porque él era presidente de Hidrocentro. Cisco Mora. Cisco Mora. Un general. Hasta general Cisco Mora. No hay tiene que decirlo. General Cisco Mora. Está preso. ¿Dónde estaba ubicado Cisco Mora? Pero diga la ubicación estuvo estratégica en Hidrocentro, ¿dónde estaba? Pero el tipo se arrechaba cada vez que Lacaba le lanzaba un reggaetón por Twitter porque el tipo era un eficaz, un balurdo. ¿Dónde estaba ubicado Cisco Mora? En Hidrocentro. Era presidente de Hidrocentro. El agua, señores, escuchen. El agua. De Valencia. Agua. Valencia, Maracay, ¿ah? Yaracuy. Los problemas de agua. Son cosas que se vienen generando. Pero lo cierto del caso es, medios de comunicación, le hacemos un llamado ya. Este llamado sí va a ser ensordecedor. Hermano, no se hagan de la vista gorda porque tienen FaceTime, tienen conversaciones, los tipos se pasaron de bocones. Y además, no me vas a desconocer que inclusive ese sector que no tuvo ascendencia moral dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que quiere matar, como dijeron ellos, tenemos que matar el 95% de los generales. Dios nos cuide. Porque si querían matar al 95% y por eso estaba el ala, un ala. Saludo al compañero Douglas Rico. Un ala. Del 6CPC. Del 6CPC. ¿Qué le tiene bronca a los colectivos? Que es el que dice, hay que poner luz verde para que podamos atacar a los colectivos. ¿Sí o no? Y nosotros acá hemos denunciado colectivo que se equivoque, como los de Katia, que están bachaqueando, colectivo que no reciba la aprobación moral del pueblo de Venezuela ni de nadie que se llame revolucionario. Un colectivo en Katia que bachaquee producto, hermano, eso no es revolucionario nada. Y que cuida comerciantes, no es revolucionario nada. Por eso dije, voy a hablar como te gusta que te hable. ¿Te gusta así o más sensual, bebé?
aquí están poniendo a prueba a más de uno, están poniendo a prueba nuestra lealtad. Y por ahí yo mandé una foto, si quieren me ponen la foto de María Teresa de Calcuta, no María Teresa de Calcuta, por favor. Y si tenemos noticias también vamos a ir trabajando el tema. Ravel, ¿qué empezó a decir? Ravel empezó a decir, ay, de nuevo la historia del golpe, los paracachitos, ¿te acuerdas de los paracachitos? Correcto. Los paracachitos, no eran paracachitos, eran 200 tipos en Dakar que se iban a vestir, era el nacimiento originario del fake news, que todos se han validado y han empezado en Venezuela. Ahora bien, señor Guaidó, usted sabía que ustedes le iban, o sea, a usted también lo estaban cocinando. Ya usted está cocinado. Ya su fecha de vencimiento llegó, compadre. Estás metido en todos los golpes, te estás robando toda la plata. 1.200 millones de dólares de Cisco. 380 millones produce Monómeros de Colombia. Es la que vende los fertilizantes de todo, de toda Colombia y de Venezuela y del Caribe, hermano. Ah, entonces las empresas Monómeros y Cisco, entonces les quitaron todas las sanciones. Sanciones unilaterales que la ha venido desarrollando y denunciando el compañero Jorge Arriaza, que estuvo hoy en un foro en Austria, en Australia, sobre las medidas coercitivas unilaterales, económicas, lo que han hecho en Irán, lo que han hecho en Cuba, lo que han hecho con todos los países que se saben y se defienden y defienden su libertad. Ahora bien, medios de comunicación, ya basta de tanta hipocresía, compadre. Ya basta de tanta mamadera de gallo. Por eso nosotros decíamos, nosotros queremos que este intento de golpe sea un 11 de abril en cámara lenta para verle la cara a todos los traidores, compadre. Aquellos que jugaron con el nombre de Chávez y decirse chavista para pegarle una puñalada. Y eso va en contra de los corruptos, en contra del que juegue con el nombre de Chávez para hacerse rico. Y para después, a la hora de la chiquita, en medio de las dificultades. Ah, no me gusta Maduro, no me gusta Diosdado. Diosdado huele feo, es muy radical. Nicolás Maduro, viste, ese es el que nos tiene llevado. A Tarela y Sami, ese es el por él es que estamos sancionados. Hay que claudicar, hay que negociar. Por él es que estamos sancionados. Por ahí hubo un tipo que decía, entregamos a Diosdado y entregamos a Tarela y Sami y se acaban todos nuestros problemas. Ya basta, compadre. Ya basta de la mamadera de gallo, nosotros no nos han perdonado. ¿Saben qué no nos perdonan? Ser leales a Chávez. Se acabó la historia. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere lo que necesita. Colombia le quedan 2 años de petróleo, necesita de Venezuela. Y nosotros 400. ¿Ah? Sencillo. Y el 70% de la cocaína del mundo se produce en Colombia. Necesitan el escenario venezolano libre como miles de pistas de aterrizaje para seguir bombardeando de cocaína en los Estados Unidos. Ahí está este personaje. Pónchamelo. Christopher. Christopher, ay Dios mío. Ay, Madre Teresa de Calcuta. Hermano. Christopher, por el amor a Dios, compadre. Qué foto más linda. Qué bello te ves ahí. Qué corrupto. Porque ese sí cobro y por adelantado. Y bastante. Ah, y cobró en efectivo para soltar a Leopoldo López. No, pero él dice que él lo único que se arrepiente es de que no soltó a más presos políticos. Además, pero me da mucha... ¿Por qué no soltó a Baduel? No, pero me da mucha risa porque te recuerdas que, bueno, vamos a decirlo, digamos esta primicia. Cuando convocan a este humilde servidor a que claudique en contra de la revolución... Claro. A Pacheco le llegó una gente pagándole. Pagando los 20 mil dólares. Que no te iban a pagar. Que no me iban a pagar, pero cuando yo informo... Estuviese en Chile pasando frío. La compañera de Elsie me dice, voy a enviarte, lo voy a decir hoy públicamente, a un compañero leal, y eras Christopher. Entonces, yo le di todo el guión, todo el itinerario de esto que iban a traicionar, de cómo iban a pagar a Christopher, que además es de los del 4 de febrero, para no decir nombre, porque uno ha caracterizado con gente del 4 de febrero, fue uno de los más ileales, de los que, creo que estamos ahora a decirlo, se mió, le dijo el comandante Chávez que era hora de rendirse. Es decir,
montó una, ha montado toda una parafernaria, todo un teatro para hacerse el... De una supuesta reserva moral. El héroe. Que no tiene. Ahora, la entrevista que Panam Post publica es de 4 minutos, donde lo único que le podemos sacar es que él dice que quiere, que lo único que él se arrepiente es de no haber liberado a más presos políticos. Ahora yo me pregunto, aquí ¿en Venezuela hay presos políticos o políticos presos? Porque esa es una realidad. O sea, caractericemos quiénes están presos. Y si no es demostrable sus crímenes. O sea, eso es algo que hay que dejar en claro. En claro. Pero mira. ¿Por qué Guaidó hizo un fake news a las 12 en punto? Él sabía que la rueda de prensa a las 12:30 venía. ¿Ustedes vieron armas largas ahí? No. No, él la retuvo porque él es un tipo arrecho. Él llegó a la autopista, unos tipos con unos R-15 y se echaron para atrás. Para que ustedes se den cuenta. Vamos a estar mostrando eso. Golpe frustrado en ZK. Estoy hablando como Jordán Rodríguez. Golpe frustrado en ZK. No, pero ponte otro nombre porque ese nombre es... Golpe, vamos ahorita al programa. Hablamos de la chiva. Hablemos de la etiqueta. Golpe frustrado en ZK. Y estaremos analizándolo aquí por Sin Libreto. Vamos al video. Faltan los nombres, los habladores. Ajá. Al video, video número 11. Y ya venimos con más de Zurda Conducta porque agarramos con los pantalones abajo al equipo de producción. Háblame, si se puede o no se puede. Vamos al video. Entiendo que hay un total de 15 vehículos que van a salir de bóveda. De esos 15 vehículos hay una distribución entre el personal de Sucre y el personal de Grupo Lander. Grupo Lander ya tiene dispuestos para su uso 3 vehículos que van a entrar en el asalto al CBI. Paralelamente, debe quedar un vehículo afuera como apoyo de fuego para el respaldo de la entrada y la salida de las unidades de máximo que van a hacer el asalto. El otro que estaba pendiente, que está sujeto, de acuerdo a una planificación que estoy haciendo, de la neutralización de una antena que está en Fuerte Tuna, de los 15 vehículos estaríamos utilizando 4 para la entrada al SEBIN y 1 en teoría para la neutralización de la antena. Yo tengo aquí los objetivos. Hay 2 unidades más, o sea, los encargados, los objetivos, las trancas correspondientes y el encargado de enfrentar a los colectivos. Yo no sé si les dije que son gente de afuera, en combinación con los norteamericanos y los israelitas, para hablar claro. Son de la base de la Carlota, que es Atanasio, enfrentar y neutralizar los colectivos que es Alcatraz, la tranca de la autopista Vallecoche, que es Cristofé, aislar Fuerte Tuna, que es Cristofé, tranca de la carretera Panamericana, igualmente con Cristofé, estos son personal con obstáculos y civiles. La toma de la autopista regional del centro en la comunidad de Arago, igualmente con Cristofé, controlar el servicio. El helicoide, hay una operación montada para el helicoide conjuntamente con Cristofé y con Peregrino. La tercera voz es la voz internacional, un pronunciamiento que puede ser del secretario general de Naciones Unidas, justificando lo que legalmente nosotros podemos dar. Podemos utilizar el presidente del Tribunal Supremo en el exilio, entre otros, que generen una voz desde afuera. Y, por supuesto, te aseguro que desde el punto de vista de los Estados Unidos habrá un pronunciamiento inmediato. También he conversado la posibilidad, hablé con el doctor Astrubar Aguiar y el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, no, perdón, el Instituto IDEA, que agrupa 37 presidentes, y que les aseguro estarían totalmente justificando nuestra acción. Mira, lo que vemos en ese video, precisamente, causa alarma y causa, llama mucho la atención. Pero estos son planes que se han venido denunciando desde hace rato. Qué coincidencia que
hace unos programas atrás, yo denuncié el caso del 6CPC. De cómo el 6CPC, no voy a decir que todo el 6CPC está comprometido en una operación de golpe de Estado. Sería irresponsable decirlo de esa manera. Pero si hay funcionarios abiertamente, revisen las redes sociales de algunos funcionarios del 6CPC para que ustedes vean cómo abiertamente, yo no critico que sean adversos al gobierno. Yo no lo critico. Si usted es adverso al gobierno, yo lo critico usted tampoco. Pero si usted es funcionario de un cuerpo policial y habla las barbaridades, publica las barbaridades que publican estos señores, hay que tenerle cuidado. Y la actitud de algunos funcionarios policiales del 6CPC, que eso no es nuevo, hacia los colectivos, hacia los movimientos sociales, hacia la organización popular, es de represión, igual que en la Cuarta República, señores, la persecución. Tenemos un caso, mira, como el del Estado Lara. ¿Ustedes recuerdan el caso del Estado Lara que agarraron muchos de los colectivos, que evitaron que incendiaran un CDI, que quemaran unos centros de salud? Y lo pusieron al escarnio público. Porque ellos pensaban que ya el gobierno estaba caído y torturaron a estos muchachos en el Estado Lara. Porque eran unos colectivos sociales, porque eran unos muchachos que estaban desarrollando un trabajo político, que estaban defendiendo la revolución. Así como intentaron satanizar a los compañeros del Ministerio de Transporte. Saludos al búho, por cierto. En la defensa de las instalaciones. Intentaron penetrar a las instalaciones del Ministerio de Transporte. ¿Ah? Igual viene sucediendo comunas. Con la persecución con los colectivos del caso del 23 de enero. En el caso de Katia. ¿Que hay colectivos desviados? Sí, hay colectivos desviados. Pero ya va. Mucho cuidado con esto, porque aquí han creado colectivos también, el enemigo, para crear precisamente una operación de contrainteligencia, de contrainformación, para decir, este colectivo anda en lo malo y se hace pasar por revolucionario. Son colectivos a veces creados por el mismo enemigo, colectivos creados por el mismo enemigo. Porque a mí no me han hecho, nadie me ha hecho el cuento que un colectivo revolucionario que esté trabajando con las comunidades amedrenta al pueblo. Entonces tú lo que aparece, le posan a Carabota Digital, le posan a Globovisión, le posan a CNN, le posan a los medios internacionales del enemigo. ¿Con cuál facilidad? O sea, tú le vas a mostrar un fusil al enemigo para decir que es revolucionario. No, cuidado con eso. El llamado que estamos haciendo precisamente es que estos fake news se vienen montando desde hace rato. Y la operación de contrainteligencia que viene montando el enemigo también para crear una situación de incertidumbre pública, es precisamente, se trata de eso. ¿Cómo agarran, Pedro? El 6CPC, te voy a poner, te hago un breve resumen del año 2002 hasta ahorita. Dao, Miguel Dao, se llamaba el director del 6CPC para el momento del golpe de Estado de 2002. Dao es el presidente o uno de los dueños principales del Servicio Panamericano, que es una compañía privada de traslado de valores. Nosotros en el año 2000, Tupamaro denunció en una rueda de prensa a Dao, al 6CPC, lo denunciaban porque precisamente se tenía información que a través de los transportes de valores blindados, que no los para la policía, que no los para nadie, porque eran esos transportes de valores blindados de dinero, pues bueno, remesa, ahí se trasladaban armas, pero también trasladaban droga. Que es el caso de Valladares. El caso de Valladares. ¿Qué fue lo que te hizo Valladares? Pero es el caso también de Isa Pérez Recao. De Isa Pérez Recao, que en el 2002 montan toda la operación de traslado de armamento fue ese. ¿Qué querían hacer ahorita, Pedro, con los carros del Banco Central? Con los carros del Banco Central querían agarrar, entrompar el SEBIN, entrompar los colectivos en el 23 de enero, pararon dos carros en el Rincón del Tacita. Jorge Rodríguez lo explicó de esa manera. Todo el que bajara por el Rincón del Tacita, que es la boca de salida del 23 de enero, y de los barrios del oeste hacia Miraflores, el que fuera a apoyar a Maduro, ellos lo iban a barrer. Tenían ese objetivo allí. Entonces, no es un montaje, como está diciendo Ravel, no es un montaje, como están diciendo algunos medios de comunicación, que es una mentira que tienen montada. No, no es una mentira. Entonces, ¿Lorenz Ale qué era? Lorenz Ale también fue grabado de igual manera, una operación de contrainteligencia de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y lo otro, Mango, que yo tengo que decir es,
Después de hablar del caso Valladares. Vamos a hablar del caso Valladares, pero yo lo que tengo que decir es la campaña. Hay una campaña, por ejemplo, para que nosotros tengamos una especie de duda permanente en contra de Padrino López y en contra de Michael Moreno. Es una campaña orquestada con el señor Christopher. Ah, no, que estaban conmigo y se rajaron. Y se rajaron. Que Michael Moreno pidió 100 millones. Ellos estaban tocando a todo el mundo, obviamente. Y salían con una supuesta análisis crítico deconstructivo de la revolución bolivariana y por qué había que matar a Nicolás Maduro. Si tocaron a Pacheco en el momento de la guarima, en el momento de los días previos del golpe. Este muchacho que trabaja aquí en Sur de Conducta, de la otra TV, del PPT, no le estaban ofreciendo 20 mil dólares. ¿Y qué quedaba para los demás? ¿Ah? ¿Qué quedaba para los demás? Y en desesperación, porque yo pude fácilmente haber grabado la conversación y la hubiésemos hablado. Así mismo. Pero lo cierto del caso es que también hay una campaña para tener o para sembrar una serie de dudas, que es lo que nosotros tenemos que identificar. Pero bueno, vamos con el video número 2. Tenemos muchos videos en la noche de hoy. Vamos a estar hablando también del caso Valladares, para que la gente sepa más o menos de dónde vienen los tiros. Vamos al video y ya regresamos. Y Venezuela desmanteló un nuevo plan de golpe de Estado, según lo ha declarado el vicepresidente sectoral de comunicación. Las acciones calificadas de terroristas iban a ser realizadas por la oposición el 23 y 24 de junio. El gobierno venezolano afirma que pretendían atacar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, entre otros. Caracas también responsabilizó a varios países de financiar estos planes. Conectamos en directo con mi compañera Erika Ortega Sanoja para ampliar el tema. Erika, como siempre, qué gusto saludarte. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y cuáles son estas declaraciones por parte de las autoridades. Bueno, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ha ofrecido una rueda de prensa en la cual detallaba lo que habría sido, según él, el desmontaje de un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela, esta vez llevado a cabo por militares que habían estado retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchos en el exilio, pero que intentaron ingresar y que ya algunos de ellos estarían capturados por los cuerpos de seguridad del Estado. Según Rodríguez, el objetivo de estos grupos era proclamar como supuesto presidente de Venezuela, luego de una serie de eventos muy violentos, a Raúl Isaías Baduel. Él es ministro, fue ministro de Defensa venezolano en tiempos del comandante Hugo Chávez y detenido en el año 2009 por altos cargos de corrupción. Les presento a continuación la explicación que daba el ministro Jorge Rodríguez. La misión que tiene encomendada la Fuerza Armada. Sacar de el SEBIN a Raúl Baduel, llevar a Raúl Baduel hasta La Carlota, luego llevarlo hasta las instalaciones de Venezolana de Televisión y TVs, y desde allí proclamar a Raúl Baduel presidente de Venezuela. Segundo autoproclamado en menos de 6 meses. Me pregunto yo, ¿le preguntaron a Guaidó? El ministro Jorge Rodríguez también informaba que estos grupos habían sido infiltrados por cuerpos leales al gobierno venezolano desde hace 14 meses y que por ello tienen en su poder más de 56 horas de videos y de audios que han sido recopilados por los cuerpos de inteligencia. Así fue como se enteraron de que al menos 3 grupos pretendían capturar y matar, así lo dijo, a objetivos del alto gobierno venezolano con la colaboración de grupos irregulares de Israel, Estados Unidos y Colombia, que habían sido ingresados o que pretendían ingresar desde Panamá y República Dominicana, entre otras naciones. 140 mil cartuchos de ametralladora, incursión de agentes terroristas especiales, israelíes, norteamericanos, colombianos. Tenemos incluso las órdenes de operaciones que fueron realizadas por estos grupos terroristas, que tenían 3 grupos de combate: el grupo de combate Sucre, el grupo de combate Lander
el grupo de combate Ulises, el grupo de combate Sucre perseguía la captura y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, la captura y asesinato del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, la captura y asesinato del responsable del Estado Táchira Freddy Bernal, la toma de Miraflores. El ministro Rodríguez, como decíamos, basó toda la información de su rueda de prensa en estos videos que fueron recuperados y donde los militares narran cómo querían bombardear puntos estratégicos del país con la ayuda, entre otras cosas, de factores externos. Yo le dije que es necesario el apoyo de los niños. Yo le hablé de intervención y él me corrigió usando un eufemismo diciendo, ¿viste? ¿Cómo que lo llaman ellos? Cooperación. Estos mismos militares afirman haber tenido contacto con la CIA y también con algunas embajadas de diversos países en Venezuela, a quienes iban a pedir apoyo en el caso de que estos planes fueran frustrados. También el ministro Jorge Rodríguez ha exigido por ello a algunos gobiernos de la región, entre ellos Colombia, Chile, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, cesar el apoyo a estos grupos que ha calificado como asesinos y terroristas. Muchas gracias, Erika. Pues la información muy a detalle de todo lo que sucedió y sobre todo estas pesquisas que hoy se dan a conocer. Mira, esto es un relato simple, digamos, detallado también sobre las diversas cosas que se querían hacer. Por eso es que no se les haga raro que empezaron. O no les parezca extraño que empezaron una ola de rumores. Los paramilitares dijeron que iban a encontrar la cabeza de Bernal. Que lo iban a decapitar. Ajá. Que fue cuando Bernal dijo, ustedes no me tienen una lista los tengo yo a ustedes. A los paramilitares, a los rastrojos. Que son los que están operando y atacando en la frontera. Sin contemplación. Estuvo el rumor de que al compañero Diosdado le habían lanzado unos tiros y habían matado a todos los escoltas. Y bueno, y lo que se dice del presidente y de la compañera Silvia Flores. Nosotros estamos ante un escenario dantesco de la política, ante la canibalización de ella, ante las referencias poco normales y psicópatas de la política. Nosotros estamos con un Leopoldo López que quiere ser presidente, pero con un Baduel que estaba dispuesto a 3 días de enfrentamiento armado. Porque para eso se iban a robar 100.000 cartuchos de acá. Era para una coñaza dura, una confrontación militar fuerte. Y por eso había que desactivar a los colectivos por si salían a defender al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Ahora bien, imaginémonos en el escenario hipotético. En los paralelismos históricos imaginarios. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen asesinado a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro? ¿Qué pasaría en este país? Miren, el escenario era inclusive para asesinar a Guaidó, a los tres, a Diosdado, al presidente Nicolás Maduro y a Guaidó. Y una junta militar. Una junta militar. Porque está muy desordenado el país. ¿Verdad? Y iban a matar a todos los generales. Como lo pretendieron hacer el 4 de agosto del año pasado. ¿Quiénes estaban? No estaba el alto mando militar cuando lanzaron el dron. Uh-huh. Alto mando militar y el ejecutivo. El objetivo siempre ha sido descabezar el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Como no se han doblegado los generales, algunos generales sí, pero bueno, díganme, este personaje en la última acción administrativa era un mediocre poca monta. Que hasta la cava le tocó darle unos toquecitos en las redes sociales para que se pusiera activo. Entonces, señores, ¿qué tipo de país estos tipos están construyendo? ¿Cuál es el escenario? Es un escenario de muerte, de caos. Nosotros tenemos que resolver el tema económico. ¿Cómo nosotros como oposición y gobierno no nos juntamos para esto? Para destrabar. Ahora bien, Monómeros y Cisco le quitaron las sanciones. Ellos ahorita sí pueden tener cuenta en Bank of America, en todos lados.
Si existiera voluntad, este país no estuviese pasando por la crisis económica gracias a esas sanciones, gracias al bloqueo, gracias a la persecución financiera. Guaidó, te iban a hacer un golpe de Estado sin todavía ser presidente. Es arrecho, hermano. Es arrecho. Baduel, hermano, ya, por favor, no eres samurái. Ni ángel. No eres un ángel redentor. No eres samurái. No eres del Opus Dei. No eres de los rosacrucistas. Masón. No eres masón, hermano. Usted es un pelele en la historia, compadre. Y no pagaron por ti para sacarte, sino Cristo te saca, hermano. Si hubiesen pagado unas luquitas, te sacan como Leopoldo. O quizás no pagaron completo, porque había que pagar para sacarlo a él y al coñazo de ángeles y katanas que él tiene en su oficina y en su cárcel. Y esas cosas. O lo que te decía la semana pasada, o no es del grupo que estaba en el otro golpe. Pero porque es que aquí hay como cinco golpes. Eso te iba a decir yo. Hasta más. Aquí hay un montón de grupos económicos. Esto no es un enfrentamiento entre corrientes ideológicas. Esto es un enfrentamiento entre grupos económicos. ¿Por quién toma el poder y la riqueza de Venezuela? ¿Quién se lleva el oro? ¿Quién se lleva el petróleo? ¿Quién se lleva el gas? ¿Quién se lleva el coltán? Claro. O sea, aquí hay una situación de esos grupos económicos que todos están hablando con los gringos. Este grupo que está vinculado a un sector militar que dice ser institucional. Está un grupo militar que dice ser chavista, que ellos son los verdaderos chavistas. La tercera vía. Ajá. Otro grupo que son, por supuesto, los muchachos que han sido captados por el enemigo, que han sido captados por la CIA, que les han pagado y los han infiltrado en los cuerpos de seguridad de Estado y también en la Fuerza Armada Nacional. O sea, esto está demostrado. Esto no lo estamos escondiendo, esto está demostrado. Y un grupo que está vinculado a los partidos de derecha, que es Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, que se incorpora también. Hay varios grupos, pero todos estos grupos a la final yo creo que los gringos están tratando como de unirlos, no han podido unirlos. Los gringos han tratado de unir todos estos grupos y no han podido unirlos. Porque están conspirando unos contra otros y todos se quieren matar, todos se quieren matar. Si se hubiese dado este golpe del 24, salían de Guaidó, salían de Enrique Capriles, salían de todo lo que lo oliera al liderazgo de derecha, que pudiese asumir una junta de gobierno, se lo iban a raspar y venía una junta gorila. Y vicepresidente Rodríguez Torres. Vamos a ver ahora este video porque esto ha venido descubriéndose, generándose en los medios. Miren, vayan a seguir una cuenta que es guerrilla.ninja, @guerrilla.ninja, que es la de este video. Vamos a ver el video de Jaime Bailey, que era lo que estaba planteando hace unos meses atrás, y ya regresamos. Señor querido amigo Elio Negro, si ustedes saben que Maduro está en fuerte triunfo, rodeado de un montón de alimañas, porque esos son, ¿no?, los espías del G2 cubano, torturadores, gente maléfica, de la peor entrada, ¿no podrían ustedes en un momento de sabiduría histórica enviar dos o tres proyectiles teledirigidos, inteligentes, que no fallan, para que aterricen en Fuerte Tiuna? No habría bajas civiles, inocentes, no, solamente Fuerte Tiuna. Bueno, ahí tenemos al señor Jaime Bailey, que por cierto, hay que aclarar una situación, ¿no? Es extraño el por qué el señor Jaime Bailey ataca tanto a Venezuela. Yo desde aquí le haría esa pregunta en torno a por qué él no ganó la alcaldía de Lima y por qué truncaron sus pretensiones de ser el presidente de Perú. Lo voy a dejar hasta allí.
por recomendaciones de nuestro mentor, el señor Cabeza de Mango. Pero ahí pueden entender, e inclusive, el por qué el tema de la insistente intervención militar en Venezuela, aun cuando el Senado, por ahí tenemos un video, donde el Senado norteamericano dice que, por ejemplo, va a incorporar al señor Simonovich a las intenciones de asesor de inteligencia para acabar con el régimen, pero que no va a atacar militarmente a Venezuela. Entonces el señor Jaime Bailey trunca sus pretensiones porque ya al comenzar la campaña electoral en Norteamérica, el señor Trump desvía su interés en Venezuela y, por ejemplo, se interesa más por el tema iraní, al punto de que vuela un dron y Irán se lo tumba y le dice, bueno, te tumbé el dron y tú a punto de tumbarte un avión tripulado por 35 personas, pero no lo hice por la... Por el respeto al derecho internacional. Por derecho internacional. Entonces, el tema es que poco a poco, y el mensaje a los opositores que nos ven mucho, sobre todo el señor Lara. Lara Farías. Que por ahí hay unos videos donde ataca y dice que desde esta tribuna robamos el contenido que ellos generan. Gordo mofletudo. No, pero te respondió. Dijo que él no tiene los recursos económicos que tenemos en Venezuela para comprar ropa. El tema serio es que... Y hay algunos videos de Vanessa Vallejo, una periodista colombiana de Pan Am Post, ajá, donde ella reconoce con Jaime Bailey, este mismo personaje, que hablar de él es darle cabida en el tema de las redes y en el tema de digamos, de la farándula, porque realmente él no significa nada. Él, o sea, si analizamos, y a mí que me toca en otras instancias, estar detrás de cámara viendo esos videos, que no es Luis Hugas el actor intelectual de los videos que aquí se pasan, a veces da asco ver cómo invita inclusive a personas que son abiertamente opositoras y las atacas porque no apoyan abiertamente a Guaidó, que como tú decías, es una de las alas, que no es la ala que Trump más acepta, porque no lo ha recibido. O sea, Jaime Bailey es... Habría que preguntarse si ya recibió algún sobrecito del famoso Venezuela Aid Life. Uh-huh. O de alguno de estos recursos que se han robado al Cucutazo y que sigue manteniendo a Guaidó. Pero internacionalmente, Guaidó no representa nada. Mira, vamos a ver este video del señor Pat Robertson a propósito de cómo... Para asesinar a una persona, primero tienes que asesinarla mediáticamente. O tienes que construir fake news. O tienes que empezar a hacer una ola de rumores. Miren, ya dijeron que la mamá de Jorge Rodríguez era la que iba a traer $1,000,000 de Dominicana para acá. Ya creo que sancionaron a la Mota Domínguez el día de hoy, por eso va a ser parte de las redes sociales. Estamos en la etiqueta, queremos ponerla de primera. Golpe frustrado en ZK, por favor. Mota Figueroa. Mota Figueroa, que es el hermano de Mata Figueroa. Pero vamos a ver este video de Pat Robertson un poco para que ustedes se den cuenta cómo asesinan primero moralmente a la gente y después quieren hacerlo físicamente. Veamos el video y ya regresamos. I know it's nice to give aid, to get aid in food and medicine and so forth, which I, of course they urgently need. But what they need is to that man to be taken out. It needs military force. Now we're talking about Russians. They have at least 600 Russian soldiers in that country in violation of the Monroe Doctrine. And it's not enough to just say, well, I think we ought to protest. It's time for action. And the OAS, the Organization of American States, needs to come together. And it may be it's got to have the Americans to lead it. But I could see, you know, we have very effective drones. We have what are called Hellfire missiles that could be fired from drones. And I believe it's time to give Mr. Maduro a little taste of what he's been doing to the opposition. And it's time, frankly, for force.
Pat Robertson, financiado por la Asociación del Rifle, financiado por las iglesias del séptimo día Adventista. Y los grupos evangélicos, los grupos adventistas también. Uh-huh. Este fue el señor que dijo que la salida de Chávez se resolvía con un francotirador. Con también. Francotirador, ¿eh? Este señor. ¿O qué dijo? Este señor es uno de los que viene impulsando la masacre mediática en contra de Venezuela. Y lo digo por lo siguiente. Hay una esa técnica no es nueva. Mira, ¿tú sabes lo que hacía el enemigo en los 80, en los 90? La DC creaba una matriz de información sobre los líderes de izquierda. Y decía, bueno, Pedro Carvajalino, le corrí una bola, como tenía gente infiltrada dentro de los grupos sociales también, el enemigo, le corría una bola a Pedro. Pedro Carvajalino es de la DC. Mosca con Pedro, que Pedro es de la DC. Se te creaban ya una matriz dentro de los mismos compañeros para decir que Pedro era de la DC y todo lo demás. Y empezaban a perseguir a Pedro Carvajalino. En determinado momento todo el mundo desconfió en Pedro y venía la DC y lo asesinaba. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo con Venezuela? Bueno, que Venezuela están haciendo eso. Bueno, Venezuela es terrorista, tiene células de Hezbollah, del ELN, de la FARC, de ETA, de los grupos terroristas, de todo lo malo, de los carteles del narcotráfico, están acá en Venezuela. Ojo, cuando hablo de lo malo, no estoy diciendo que lo malo es el ELN, ni la FARC, ni la ETA, no. Esos son grupos insurgentes que han insurgido en contra precisamente de las políticas neoliberales. Cuidado con eso, no se vaya a malinterpretar. Pero han satanizado a Venezuela, como cuando le decían que era la Venezuela de los demonios. La cuna de los demonios. Y Pat Robertson fue uno de esos. Que a Venezuela le venían cosas malas como esas, como sucedió con Haití, que a Haití le sucedió, que a Haití le cayó una maldición. Del terremoto, porque hacían brujería, porque creían en Ogún, en Changó y ese tipo de cosas. Y porque habían recibido ayuda de Venezuela. Bueno, de igual manera están haciendo con Venezuela. ¿Qué están haciendo con Venezuela? Están haciendo la situación. Diosdado Cabello es narcotraficante, Cilia Flores es narcotraficante, Nicolás Maduro es narcotraficante y hay que asesinarlos. La salida no es una salida democrática a través de los votos. No. La salida es asesinarlos. Para ellos la salida es asesinarlos. Mira, tenemos otro video a propósito de un señor que se llama Colina. Vamos a ver el video. Ya Francis no vino el día de hoy, se sentía mal. Mañana no estaré yo por acá, me toca irme pero un viaje fuera se del país. Mal, pero yo la vi en televisión y estaba bien. Nosotros no pudimos muy ir. Muy sonriente. Nosotros no pudimos ir hoy al premio del periodismo. Nos invitaron para que fuéramos para allá a presenciar la entrega de los premios. Saludo a todos los compañeros que fueron galardonados por ese premio. Premio de periodismo Simón Bolívar. Y a todo el equipo técnico, aunque no son periodistas, claro, hacen que el trabajo periodístico se pueda generar, se haga más fácil. Yo estuve hoy en el Teatro Principal. Ah, Mango recibió un premio, un aplauso para el señor Cabeza de Mango. Aunque no nombró el Loco TV. Comunicador 2.0. No nombró Loco TV. El peligro de los mensajes directos, le dicen en la calle. Los compañeros de la Fundación de Medios Audiovisuales y Televisión, ANTV, es un reconocimiento, no un premio, un reconocimiento. Sí, porque si no, no va. Yo soy antipremio. Ustedes saben que yo soy antipremio. Es un reconocimiento que no es a mí. No, a mí sí me pueden premiar, pero no a mi con persona. Dinero, por favor. Es un reconocimiento precisamente a la labor que vienen desarrollando los comunicadores alternativos. Muy bien. A nivel nacional. Porque esta lucha no es de ahorita, los medios alternativos. Esta lucha tiene más de 30 años, señores. Claro. Nosotros venimos del movimiento de Cineclub, venimos del movimiento de las paredes, venimos del movimiento del megáfono, venimos del movimiento de las pintas, venimos del movimiento del periódico clandestino, de cuando muchos aquí no creían en nada, que estaban vinculados con la derecha, que se hacían llamar izquierda, pero una izquierda complaciente. Nosotros estábamos en las calles luchando. Ey, quiero mandarle luchando esa comunicación revolucionaria. Quiero mandar un saludo también, porque está en estos días cumpliendo 15 años. Estaba viendo el martes, vi el programa de La Hoguilla. Ajá. Mario Silva, el sábado cumplió 15 años. 15 años. Y yo le dije, vamos a hacer un programa ahí en el Poliedro, llenamos 10.000 personas. Después no quiso, ya no le gusta. Invitamos a Don Omar, que extrañamente, después de atacar a Luis Hugas,
Ahora ataca a Juan Guaidó. Vamos a invitar a Reinaldo Armas entonces. No, vamos a invitar, a Mario Silva para que nos hable de la hojilla la próxima semana. Mire, porque ahí vi muchos formatos, cómo se vino construyendo la estrategia mediática, y es verdad, hay que reconocer a los periodistas, a los comunicadores sociales que con las uñas están haciendo y están levantando. Y a los que no son periodistas. Y a los que no son periodistas, obviamente. Nosotros no somos periodistas, pero en el caso en particular de Guaidó, bueno, eso es plata pareja a cada uno por poner un tweet a favor de él. Pero vamos a ver este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Colina, esta nueva, yo no sé cómo llamar, pues, esto, yo creo que no es un montaje. Definitivamente lo que hoy informó, por decirlo de alguna manera, Jorge Rodríguez, no es un montaje. Hay nombres que hemos escuchado en otras ollas y en otros supuestos o presuntos golpes de Estado, como es el caso del general Báez. General Eduardo Báez Torreabra, que también lo conozco, por supuesto. Yo general, también. General de la Fuerza Aérea, estuvo mucho tiempo acá en los Estados Unidos. Siempre ha querido que las cosas cambien dentro del país. Y la verdad es que, bueno, que esté implicado no me extraña, porque siempre ha estado pendiente y siempre ha querido que Venezuela sea libre. En el caso del general Báez lo conozco muy bien. Conozco al general Ramón Antonio Lozada Saavedra, trabajé con él. Sí están haciendo cosas, claro. Sí están comprometidos. Esto es una parte nada más de lo mucho que hay. Simplemente pues dieron un contacto con un oficial. Bueno, se les infiltró y dio una información de las múltiples reuniones que pudo haber tenido ese sector, porque eso no es nada más ese grupito. Hay un grupo mucho más grande, mucho más amplio, que no lo tienen detectado porque no está ahí en esa cosa. ¿Viste? Que yo no me había puesto de acuerdo con Colina, y esto es otra de las cosas que yo iba a decir. ¡Súbele la música! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Golpe frustrado en ZK! La queremos posicionar de primero el día de hoy. ¡Golpe frustrado en ZK! ¿Quiénes estaban vinculados? ¿Cuánta plata ofrecieron? ¿Cuánta gente se volteó? ¿Cuánta gente se arrodilló? ¿Por qué le iban a hacer un golpe de Estado a Juan Guaidó en el mismo momento en que se había frustrado el golpe de 30 de abril, que fue el golpe de los plátanos maduros, plátanos verdes? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Por qué el señor Baduel, que estaba está en el oscurantismo? Eso lo definió fue Chávez. ¿Ah? ¿Por qué ese personaje, que ya venía conspirando y que ya decía, bueno, yo tengo toda una postura presidencial, y mucha gente que cayó, porque eso es lo que trabajan los organismos de inteligencia de otros países? Bueno, levantarte el ego, ¿verdad? Inflar tus aspiraciones para ver cómo tú, en medio de esas bajas pasiones, logras hacer cosas tan ridículas como la que ha hecho el señor Christopher. Christopher, te pusieron hasta una camisa naranja, le dijeron, sí, imagínate la simbología. Cuando salió con una camisa naranja, así como que, bueno, vas con una braja naranja para Estados Unidos. Para que ustedes se den cuenta. Guantánamo. Al Rafael Ramírez, por ahí le salió, creo que le quieren quitar 1.200 millones de dólares. O sea, los tipos que ahorita nos hablan de moral a nosotros y que son más chavistas que Chávez, tenían un tiro en la pata. Mucha gente, yo se los tengo que decir, mucha gente cuando la sanciona a Estados Unidos, y más si tienes un montón de bienes afuera, caen en depresión, y si tienes una esposa escuálida, mucho más. Te dicen, ay, mijo, ¿para qué vale esto? ¿Para qué sirve tu lucha? Mira, vámonos ya, ya tenemos tanta plata en el exterior. Mira, ya está sancionado, ya no podemos utilizar la plata, ¿qué vamos a hacer? Y llegan otros personajes, yo te puedo quitar las sanciones. Se te pone el diablito aquí. ¿Quieres que te quite las sanciones? Bueno, pero si me puedes dar un poquito de plata más, de pinga, pues. Y hacen este tipo de ridiculeces. Que si hubiese contado en muertos, compadre, que hubiese sido una masacre, compadre, y que hubiesen visto al pueblo revolucionario en verdad estar en las calles y, bueno, hasta el no retorno. Ahí sí que íbamos a hacer una marcha del no retorno. Porque ustedes están sembrando viento y van a recoger tempestad revolucionaria. Sépalo, hermano. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ustedes le tocan un pelo a Diosdado, a Cilia, al compañero Nicolás Maduro, al compañero Tárez. Todos vamos a salir en bloque. A los colectivos. Ustedes tocan un colectivo, vamos a salir en bloque. Para que sepan, estamos dispuestos a la hora de la chiquita a
hacer lo que sea necesario para defender nuestros derechos, porque un grupito de militares y con poca inteligencia emocional y conciencia histórica, teleológica, ¿verdad? No pueden venir a hacer lo que estaban planteando. Atacar, bueno, la Carlota, el 23 de enero, la masacre que iban a generar. Hermano. Y además el tema, hay que caracterizar el tema militar. Militares cuestionados, que si ahí habría que hablar con el compañero Jorge Rodríguez, inclusive que el presidente Nicolás Maduro abiertamente publique las notas, la carga académica de estos compañeros. Son compañeros que son los últimos de su clase, que son los que llegan prácticamente por el tiempo. Investigaciones administrativas. Que donde han estado. Todos los desertores de Cúcuta tenían un plomo en el ala. Se han robado hasta el café. Si le ponían a dar café, se robaban el café. Lo ponían en la cantina y se robaban todo. Entonces, o sea, yo buscaba a nadie que realmente digamos. Verga, tenga ascendencia moral dentro de la Fuerza Armada. Baduel, yo voy a hablar personalmente. O sea, tú llegas a la oficina de Baduel, ¿qué veías? Un poco de ángel, y el tipo creía que era San Miguel Arcángel, Uriel, Chamuel y tal. Y no, yo estoy aquí puesto por Chávez y tal. O sea, y cuando el comandante Chávez muere, ellos pensaban que ellos tenían espiritualmente la carga para llevar la directriz. No, el comandante Chávez dijo, pleno como la luna llena, Nicolás Maduro. Ya, no dijo Baduel, no dijo Rodríguez Torres, no dijo el que está en el que era ex gobernador de Aragua, Isea. Y los compañeros se abrieron por eso, por el ego, porque como dices tú, le salió el diablito, pero tú tienes que ser presidente. No. Cosas están pasando. O sea, el tema es, y uno que analiza la oposición, Colina. ¿Quién era Colina? Puesto 187 su promoción, ascendió al rango que tiene actualmente, que él ostenta en la, ¿cómo es que le dicen? En la disidencia, por algún amigo chavista que quizá tenía que dijo, coño, pero es que el compañero es buena nota, vamos a... Porque no hubiese ascendido. Mira, yo lo resumo de una manera, o sea, yo de verdad no, eso de... Bueno, pero es que hay que revisar el índice académico y todo. No. Son golpistas y punto, compadre. Exacto. Son golpistas y punto. Están conspirando. Porque también hay, o sea, el caso... Hay número uno que se fueron golpistas. ¿Ves? Sí, porque claro. También hay que reconocer que unos que están allí, que fueron formados en Escuela de las Américas, que vienen con formación de Escuela de las Américas, fueron muy buenos estudiantes también. Claro. Y tienen una mentalidad de derecha. O sea... Crecieron, se formaron en el neoliberalismo. Los famosos gorilas. Pues. Se formaron en la escuela gorila, se formaron en el neoliberalismo. Entonces, está esa situación. Están también los militares, que muchos, que es lo que yo he dicho, o sea, no sé cuánto se pueden graduar por cada promoción, pero cuánto entra por cada promoción, que son hijos de estos militares que representaron el alto mando militar en la Cuarta República. Ese muchacho que entró a la Fuerza Armada va a defender... No va a defender una cuestión institucional. Va a defender los intereses de su familia. Mango, va a defender los intereses de su capital. Va a defender los intereses de las Mango, empresas. ¿Por qué crees que querían hacer era un golpe de Estado y una confrontación armada un 24 de junio? O en julio. Porque es el momento de los ascensos militares. Claro. Y había que asesinar. Por eso, cuando el tipo dijo, hay que asesinar el 95% de los generales. Es una muestra clara que hay que hacerlo en un acto, hay que llevarlos, buscarlos a la casa, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar a otro video y después sí vamos a responderle al señor Lara Faría. Muchacho, no es que nosotros no tengamos contenido. Nosotros somos unos investigadores, hacemos un trabajo hermenéutico y tú, baboso, gordito, mofletudo, apareces por ahí, ¿verdad? Diciendo cualquier tipo de cosas por tu resentimiento, porque no sabemos si el señor Ramos Alud te impidió algún ascenso dentro de Acción Democrática y terminaste siendo una especie de eco distorsionado de la voz de Patricia Poleo. Pero si tú no la vas a poner, papita, nosotros te vamos a patear esa pelota, hermano. Prefirieron a Requesen. ¿Ah? Ramos Alud prefirió a Requesen porque él es de la generación Requesen. Que a Lara Faría. Claro. Que a Lara Faría, pues no a Requesen. Requesen se volteó. Y Requesen, además, se hizo la liposucción y quedó más flaco que tú. Vamos al video y ya regresamos. Thank you.
Bueno, aquí hay algunas cositas. Ahí está el título de la entrevista, que es "No manchemos un esfuerzo gigante con un caso puntual de corrupción", refiriéndose a lo de Cúcuta. Pero yo les voy a leer nada más unas palabritas de Lester Toledo, que dice: "Hay un porcentaje de probabilidad de que la fiscalía colombiana diga: esto es un montaje, estas facturas no se corresponden, nadie entregó esto, esta muchacha recibió $90,000, voy a exagerar, y resulta que gastó $120,000, porque ha demostrado que gastó bien gastado $90,000 y que ella misma puso $30,000 más porque quería ayudar. Esto es 100% fake". Eso es lo que dice Lester Toledo, que va a... Porque cuando él dice, ¿verdad?, que hay una alta probabilidad de que la Fiscalía colombiana diga esto, porque él cree en esto. Él cree que esta muchacha no solamente fue que no se robó los $90,000, sino que ella puso de su plata. Ella, además, gastó de su dinero para cubrir las necesidades de los militares que estaban ahí en la frontera, y que al final, según Lester Toledo, hay una alta probabilidad de que la Fiscalía diga que todas esas facturas que se mostraron, que lo que consignó Humberto Calderón Berti, todo eso es fake news, todo eso es montaje, es mentira todo. ¿Yo? Señora Patricia Poleo, o más a Patricia Poleo, señor Lester Toledo, debe ser un poco más sincero. La señora Barroso y Voluntad Popular deben ser un poco más sinceros en torno a los que los vienen apoyando. Inclusive, artistas hollywoodenses están pidiendo explicaciones de lo que han hecho con su dinero, con el dinero que ellos humanitariamente han aportado, pensando que lo que ustedes internacionalmente, conjuntamente con el poder sionista, han vendido al mundo. Entonces, el tema aquí, señora Patricia Poleo, es explicar cómo el señor Lester Toledo, que usted misma en otro programa, dos días después de ese que hoy veían, ustedes que veían, usted o un periodista explicaba cómo el señor Lester Toledo se ha gastado $2,000,000... En un mes. En un mes. Cosas están pasando, pero miren, vamos ahorita vamos a entrar y vamos a colocar el video de este señor que dice que nosotros le estamos robando el contenido. Lara Faría. Te estamos robando el continente. El contenido lo tenemos nosotros. Vamos al video y ya regresamos. El tema de los bonos. Mire cómo están enredados. Ustedes, los que compraron, los que vendieron los bonos y los que los están pagando, están defendiendo la misma corrupción. Vamos a ver. Una situación, y es que si en este concierto robaron, si ellos estuvieran en el país, no se robaran $90,000,000 como lo está haciendo el Carlos Becchio con Sico, con uno de los intereses, el pago de los intereses, porque viene otro pago de los bonos, que son $700,000,000. ¿Para dónde va el billete? ¿Para dónde va esa plata? Esos muchachos en un año se robarían $90,000,000 facilito. Totalmente, claro. Hermano. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Están hablando de unos bonos que vendió el chavismo. O sea, imagínate tú de qué estamos hablando. O sea, ustedes salen a defender la operación de venta de esos bonos. Porque ustedes están defendiendo la operación de venta de esos bonos. Cuando ustedes desvían la atención del público diciendo que el problema está solo en el pago de esos bonos. Pero eso que dice usted, señor Carvajalino, con respecto a los bonos, eso estamos perfectamente claros, que eso es el tubo que les mandaron a ustedes a repetir. Vamos a escuchar quién es el que le dictó la línea a ustedes para que anden repitiendo esas cosas. Vamos a escucharlo. En octubre del 2019, por ahí pudieran estar, fíjense, porque ellos pagaron ahorita los intereses, ¿va? En octubre del 2019 tienen que pagar los bonos. 2020 son $900,000,000. ¡Ay, papá! Ya ustedes saben, probaron con los intereses. Nadie dijo nada, no hay investigación, ellos no administran, ¿cómo se llama? Fondos públicos, según ellos, pero tienen que pagar $900,000,000 en octubre.
¿De dónde van a sacar esa platica? ¿Quién se queda con eso? Agárrate de Lara Farías. Comienza, ¿cómo se llama? Farías Lara, Lara Farías. Daniel Lara Farías. E investiga eso, pues. La investigación está a la vista. Ustedes quieren tapar un caso de corrupción. Porque son corruptos ustedes los que vendieron los bonos. ¿Quién vendió los bonos, Diosdado? ¿Quién vendió los bonos? ¿Los vendieron ustedes? Que la Asamblea Nacional y el gobierno interino pague los intereses de esos bonos. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque estaría cubriendo la corrupción de ustedes. Quiere decir que ustedes son unos gatos que tapan su cosa, los dos juntos. ¡Súbele a la música, señor! No me vas a provocar, no me vas a provocar. Traqui, 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 traqui. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Traqui, 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 traqui. Yo temo que me siembren evidencia. Que me siembren evidencia. Que me siembren evidencia. Traqui, 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 traqui. La espoleta. ¡Llégate, Lara Farías! Mira, no me vas hermano, a provocar, no me vas a provocar. El tema es... La espoleta, la espoleta. Que nosotros tenemos que denunciar lo que se ha convertido en una gran estafa. Guaidó y su séquito de aduladores obviamente han hecho todo lo posible por utilizar el latrocinio como un mecanismo de hacer política, porque además ellos saben que les queda poco tiempo. Ahora bien, no es que nosotros estemos haciendo o conectando con Voluntad Popular. Nosotros queremos meter preso a todos los de Voluntad Popular. A todos, compadre. Porque son unos ladrones. Porque crearon todos los mecanismos para estar pendientes. Utilizaron y tienen información. El que se las pasaba era Rafael Ramírez. Y para eso Freddy Guevara hacía parte de la Comisión de Contraloría. ¿Verdad? Rafael Ramírez, que después no volvió a tocar nadie. Todo el mundo se quedó callado. ¿Por qué? Porque Rafael Ramírez cuadró con ustedes. Y cuadró fue el organigrama para atacar empresas, activos del Estado, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros no somos los que estamos diciendo. Es Patricia Poleo la que está diciendo. Es el programa este... Factor de Poder. No, de América TV. Que tú Martí TV. Martí TV. Es el programa en donde estaban todos los personajes diciendo se están robando todo. Están pagándole a los empresarios que les da la gana. A los empresarios que están ligados de él. La venta de bonos es una cosa legal. Y los bonos 2020. Ahora bien, que estén cobrando. Pues claro, están cobrando, hermano. Están martillando. Le están diciendo, si quieres te pago, pero me tienes que dar una comisión por ese pago. Y ayer Diosdado decía que no son 900, son 1.200 millones de dólares. Ahora bien, el caso, muchacho, Pelafustán, no te vamos a servir para toda la vida. El caso de Monómero, se la robaron, se la paliaron. ¿Y quién dice absolutamente algo? ¿Y por qué Estados Unidos entonces después le quita las sanciones a esas dos empresas para que puedan hacer cualquier tipo de operación sin ningún tipo de restricción? Pueden tener cuenta en Bank of America y no pasa absolutamente nada. Es el robo, es la estafa. ¿Qué pasa con Patricia Poleo? ¿Por qué los está atacando? Patricia, te vamos a sacar en el mazo, en la orilla, en donde sea. Si el enemigo se está apuñaleando, yo voy a dejar que se apuñalee. Y si está perdiendo y está haciendo todo el esfuerzo, porque es que la oposición hace un esfuerzo inconmensurable por perder. No tienen vocación de poder. Quieren ser oposición porque siendo oposición es el mecanismo perfecto para robar. Pero ¿cuánto le costó? La pregunta que haríamos es, ¿cuánto le costó a Lara Farías comprar el espacio en Factores de Poder? No, no. $45,000. Porque Lara Farías casualmente es el que está operando estos bonos en Europa, Alemania, etcétera, Europa. O sea, ahora él sale como que el defensor de Guaidó y de la venta de los bonos. Que, o sea, que es como que una operación legal. Que es que nosotros estamos defendiendo la corrupción. Yo no creo que Lara Farías sea el combo de Guaidó. Yo lo que creo... No, pero está demostrado que él está haciendo... él es uno de los operadores... Una defensa del pago de los bonos. De los operadores... de los compradores de bonos en Europa. Y él es el que está cobrando esos intereses. Con esos intereses que él logró comprar, es que compró el espacio en Factores de Poder. Bueno, esa información no la tengo bien definida. Pero lo cierto del caso es que, y lo que yo sí sé es que Patricia Poleo es una agencia de extorsión. Ella te nombra para extorsionarte. Claro. Sí.
Ese es el mecanismo con Imael García. Patricia, también actúa Patricia con Correo, ya llamó a Lester Toledo, papi, o me das unas lucas o te sigo dando duro en este programa. Que además lo está sacando Diosdado, lo está sacando Zurda Conducta. O sea, te estoy haciendo famoso. Y si no quieres que te siga dando coñazo, me tienes que pagar. Tú lo hizo con más de un empresario. Y después sale, yo vivo desde el 2005 en Estados Unidos con mi trabajo. Y escucha, ella, cuando un empresario, mira, te llaman, te voy a sacar en Rumbera Network, te voy a sacar en Diario Las Américas, te voy a sacar en EBTV, si no, me das las lucas, porque yo sé que tú eres testaferro del gobierno. ¿Qué es lo que pasó en Miami, hermano? Que Voluntad Popular agarró todos los negocios. No solamente el negocio del tema de bonos, no solamente el pago de los intereses, el robo de Citgo, etcétera, etcétera. La plata que paga Estados Unidos para conspirar en contra de Venezuela, que nada más le está llegando a un solo partido político que se llama Voluntad Popular y que fracasa en los golpes de Estado. Voluntad Popular es la agencia de extorsión ahorita por antonomasia para decirle a un empresario, si quieres que te saque yo el pago de la lista de los sancionados, ¿qué hicieron con Christopher? ¿Y quién fue el que operó? ¿Y quién soltó a Leopoldo López? Christopher. ¿Y por qué a la semana ya el Christopher no tenía ninguna sanción? Porque Leopoldo López hizo el lobby para que no pasara eso. Para que lo sacaran de la lista. Así mismo es. Ese es el mecanismo. Eso es como cuando tú tal, tienes una información, te llega la DEA, te llega el FBI, ajá, vas a cooperar. Usted conoce a Diosdado. A nosotros nos dijeron que usted es empresario, que le maneja las lucas aquí. Y tiene ese montón de billetes. Y más de uno. Y nosotros, y se pone de chapas a los ojos. Y yo, nosotros nada más queremos que usted diga esto, esto, esto y esto. Y te liberamos a ti de... Y no te tocamos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hicieron con Christopher. Que lastimosamente la esposa de Christopher es la que se flaquea. Y bueno, vamos a seguir con esto de las sanciones. ¿Ah? Que me digan lo contrario. Y por eso la operación de Christopher, ¿cuál fue? El primer fake news de Guaidó fue en La Guaira, igualito al que quiso hacer hoy, una obra maquiavélica de Christopher, ¿verdad? ¿O cuál fue la otra obra de Christopher en el Sebin? Sacar a todos los compañeros resteados. Que el mismo lunes, cuando estaba Christopher, que se adelantó supuestamente el golpe, esos compañeros agarraron un fusil y se fueron para el helicoide a defender el helicoide y se metieron ahí, no vale, no sabe. Saluda a González López. Pero estos personajes son unos ladrones. Y si ellos están atacando a Guaidó, es porque no hacen parte de la macolla de extorsión. Más nada, compadre. Esto es una cuestión de negocio. Muchachos, que te vaya bien. El día que ustedes tengan un programa y sea tendencia como nosotros los jueves y los viernes, que la ponemos de primera, hermano, ese día hablamos. Pero esto no es una cuestión de audiencia, esto es una cuestión de decir la verdad. Y ustedes están atacando a factores de Voluntad Popular, no por factores de poder, sino por factores económicos. Porque a ustedes no les está llegando las lucas. Porque a Nitu Pérez Osuna no les está llegando las lucas. Porque la plata que está cayendo en pocas manos y es lo que los tiene arrecho a todos. Si la plata estuviera cayendo en Acción Democrática y Primero Justicia, todo el mundo estuviera feliz. Fueron felices. Fueron felices todos. Patricia Poleo no te tocaría, hermano. Ahora bien, vamos a ver este video, Mango, de este personaje. Yo no lo quería nombrar, pero tú, yo creo que tienes una historia por ahí. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? Valladares. No. Caso Valladares, hemos hablado más vamos adelante. A hablar, no, vamos a hablar ahorita. Este programa debería estar a las 2:30. Sí. Vamos con el caso Valladares mejor. Hay varios personajes. No, pero vamos a pasar este video. Este video, contestamos eso rápido, vas para el Valladares. Vamos a ver este video y ya regresamos. Porque Miguel Salazar se puede decir cualquier cosa menos que sea opositor. Miguel Salazar es chavista. Esto no termina aquí. El señor Carvajalino se lanzó esa contra Miguel Salazar. Lo interesante es lo que Miguel Salazar, otro periodista chavista, de uña en el rabo, miren lo que Miguel Salazar le contesta a Carvajalino. Yo no quiero comenzar una polémica. Yo lo que hice fue informar y voy a seguir informando. Con el señor Carvajalino, ¿qué se llama? Es que es un poquito difícil el nombre de este señor de nacionalidad colombiana, que trabaja abiertamente en el Canal 8. Bueno, el señor dijo que no me metiera con él, a propósito porque informé de los gastos que hizo en dólares allá arriba en el Guarayre Repano, porque él me conocía mi historia. Bueno, me imagino que sí,
pues como él trabajó para el DAS, y una vez, una oportunidad se lo dije, su cuestión policial lo lleva pues a conocer historia. Yo no me voy a... Él dice que no me meta mucho, no, que no se meta él. Que no se meta él. Cada quien con sus responsabilidades. Su programa del Canal 8 es un programa cuestionado y cuestionable. No puede ser que a través de la televisión se denigre, se insulte, se ponga entredicho a los ciudadanos venezolanos de una u otra manera, y menos que venga de un colombiano. Y eso no es xenofobia. Pero bueno, águila no caza mosca y dejamos eso hasta ahí. Si él quiere que saque su historia. No sé por dónde agarrarte el pescado frito. En primer lugar, ¿no? A Miguel Salazar le molesta muchísimo la nacionalidad de Pedro Carvajalino, ¿no? Y la de Nicolás Maduro no te molesta. Por ponerte un caso, ¿no? El número dos, no, eso no es xenofobia. Bueno, hicimos carambola. Dos gorditos se atravesaron en el escenario audiovisual, ¿verdad? Y además han venido atacando a Zurda Conducta. En el caso en particular, me puede... Mire, hermano, yo soy como Atanasio Girardot y como Ricaurte. Y busquen en la historia qué papel jugaron en la independencia. Ya te explota. Si hay que implosionarse por la República, uno se implosiona. Pero me falta invitar a mí, porque... Y si hay que colocar la bandera allá en el campo Carabobo, hay que colocarla, hermano. Me llamó mucho la atención que él viene y dice que en este programa se destruye a la gente, se habla horrible de la gente, se habla muy mal de venezolanos, se... Tú hablas muy mal de Guaidó. Que se habla mal de los venezolanos en este programa. Ya va. Miguel y... Las verdades de Miguel, ¿qué dice? ¿Qué dice las verdades de Miguel? En el impreso y en tu programa. Que no ve nadie. Ese sí no lo ve nadie. O sea, ¿qué dice? Lo ve mi cuñado. Ya, se levanta el lunes a velo. ¿Qué dice? Ponme la cámara por aquí un momentico. Ajá. ¿Qué dice, señor Miguel Salazar, cuando usted ataca a venezolanos que están trabajando, que están luchando por este país, que no son de su tendencia? Porque usted es un mercenario de la comunicación. Usted es un mercenario. Usted es tan igualito a Patricia Poleo. La misma miasma. Usted es tan igualito a Patricia Poleo. Y parece el papá, de la Rafaría. Y se parece al papá. Él es Jaime Bailey de la revolución. Solo que el comandante Chávez se dio cuenta a tiempo y lo sacó. Yo jamás olvido, y tengo que recordar a mi papá, una vez en la Asamblea Nacional. Pasa que así le había un jamón. Donde no lo dejaron entrar. Y él peleaba por entrar a un acto, creo que era, si no me equivoco, un nuevo año, un ciclo electoral. El 5 de enero, el 10 de enero. Del comandante Chávez, y no lo dejaron entrar. Porque es lo que ha hecho es atacar de corrupto a todo. A ver, yo no me explico cómo él habla de que aquí se atacan a venezolanos de la... Cuando él mismo fue el que atacó a Baduel. No, porque él ha atacado a todo el mundo. Cuando él mismo, Juan Guaidó, era diputado y él lo atacaba. Cuando él mismo atacaba a Leopoldo López, al final, el señor Miguel Salazar es un mercenario, no solo en la comunicación, sino de la vida, es un mercenario. Que habría que ver, habría que investigar quién está detrás de él y quién mantiene un programa en un canal donde cuesta bastante mantener un programa. Que nadie ve. Que nadie ve. Y además de eso, él ataca las nacionalidades. Y yo voy a decirlo, y no es que estoy picando torta, o te voy a picar torta. O se puede picar la torta, hermano. O la picamos, como lo quiera ver el que esté viendo en este momento. No nos ruborizamos. Nosotros creemos en la patria grande, desde Argentina hasta México. La nacionalidad para nosotros no es importante. No, y además... Lo importante es quien crea, porque tú estás en Venezuela...
desde hace más de 10 años. 15 años. Más 15, de 15 años, exactamente. Con el compañero, y vamos a decir, lo que está poniendo la música, que no la ha cambiado, no ha puesto salsa. DJ Sudaca. Sudaca, Jorge Ventura, que han estado en Venezuela. Y yo puedo decir que somos venezolanos que nosotros que nacimos en esta patria. Ahí está la diferencia, señor Miguel Salazar. No, y que además él te ataca en lo personal, que si uno va a un restaurante o lo que sea, lo único que dije es que te la pasas en Madrid como 5 veces al año. ¿Qué estás haciendo allá? No sabemos. Vamos a ver el video, este video y ya regresamos. Son las 11:42 de la noche. Golpe frustrado de ZK. Ya está de quinta en las tendencias. Vamos a ponerla de primera antes de irnos. Mira, del programa. Antes, ¿sabes quién anda por ahí? ¿Quién anda? ¿Tú sabes quién anda por ahí? ¿Quién anda? Héctor Pereira. Activo y en la Héctor pista. Héctor Pereira anda por ahí. ¿Ustedes escuchan Salsa Caribe 102.3? No invita a su programa, por cierto. Los campeones de la salsa. Por ahí andan los campeones de la salsa. Vamos, mira, con el video y ya regresamos. Rosana, ¿hubo apropiación por parte de ustedes de dineros que estaban destinados para atender a los militares desertores que juraron lealtad a Juan Guaidó? El primer punto que quiero aclarar allí, que estos no son recursos públicos, son donaciones. Bueno, ¿qué va el guaguaban? ¿Ah? ¿Cuánto dinero recibieron ustedes de esas donaciones? Fueron $99,110. ¿Es cierto que usted llevó una vida de lujos o una vida distinta a la que llevaba antes de recibir el dinero de las donaciones? No, señor. Trabajar desde que las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, creo que no es una vida de lujos en ningún momento. ¿Cuánto dinero le pagaban mensualmente el gobierno del presidente Guaidó por ese trabajo? Nada. ¿Sí, tú? ¡Ándale! ¿Entonces de qué vivía? Toda mi vida he trabajado, soy arquitecto, es más, ahorita estoy desarrollando una obra, yo soy colombo-venezolana, y hice la... ¿Cuál de las dos cosas es más difícil, pedir permón o pedir permiso? Dame una ayudadita. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Es una pregunta muy difícil. ¡Quieto! Se me olvidó la palabra. Ya va. Yo respeto a la señora María Bolívar, que fue un programa y bueno... digna paradera. No. Y con toda sinceridad y con toda humildad dijo, échame una ayudadita, pues, sin tanta pena. Pero esta muchacha, formada, egresada de las mejores universidades... Arquitecto. Arquitecta de la alta alcurnia, de la que dice, no somos los chaburros, los que no sabemos nada. Pidió que le echaran una ayudadita, se le olvidó el guión, se le olvidó el libreto. Ven aquí a Venezolana Televisión, aquí le enseñamos de guión, de libreto. Venga, se sienta aquí con nosotros y hace un programa de zurda conducta un día y le damos el manual del actor. Escrito por Jordán Rodríguez. Vamos al otro video, señores. Se prendió esa. Golpe frustrado en ZK, señores. Este programa ha dado para todo, para develar. Por ahí me mandaron un mensaje. No voy a leer quién me lo mandó para cuidar su identidad. Dice, miren, Christopher pidió plata para sacar a Leopoldo, tal como lo señala el hijo de Baduel. Y al decir que no sacó a más gente, es que no le dio tiempo de martillar más porque ya estaba destituido. Eso es verdad.
Él no sacó a Baduel porque no le alcanzó el tiempo, porque se le agotó el término, porque se dieron cuenta el fin de semana que andaba en una jugada rara y le tocó adelantar, porque ellos querían hacer toda esa masacre el primero de mayo. El primero de mayo le tocó hacerla el 30, por eso es que ellos se adelantan. O sea, él hizo como dicen en el gol del barrio, se tiró esa chamba. Ey, él ya se sabía, tiró esa chamba con todo el escucha, mundo. Brother, él ya sabía que ya había una gaceta destituyendo y estaba González López. Y ese día ya estaba González López en el SEBIN y se fue más de uno exfuncionario del SEBIN que destituyó el señor Christopher. El Christopher tenía la tarea fundamental de todo lo que oliera chavismo dentro del SEBIN. Raspalo, compadre. Eso fue todo. Eso fue todo. Pero bueno, mire, aquí también dice una cosa más, la relación de israelíes. Que a esto hay que ponerle ojo. Porque los israelíes, ¿cuál era el papel de los israelíes? Asesinar a los colectivos. Sí. Y ejecutar, ojo, ya va. El Mossad. Ejecutar. Escucha. No nada más los colectivos. Ajá. Aquí hay una fuerza, lo decía el camarada ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ayer. Sea lo siguiente. Hay una fuerza israelí norteamericana vinculada a policías. Nosotros hemos denunciado acá, nosotros hemos denunciado acá en cualquier cantidad de oportunidades que existe una fuerza allá. ¿Qué hacen 3.000 hombres de los grupos operativos en Brasil de Israel? ¿Qué hacen 3.000 israelíes de los grupos operativos, de los grupos comando, de las fuerzas comando en Brasil? No, ellos son médicos. ¿Están bailando samba? ¿Están presenciando la Copa América? No. Según el gobierno israelí, ellos son médicos que van a ayudar al pueblo de Brasil. ¿Qué hace el refuerzo de grupos norteamericanos, de los SEAL, de los grupos comando que están en las diferentes costas venezolanas? En los alrededores de la costa venezolana. Señora, hay una operación montada. ¿Qué está sucediendo? Ellos no van a hacer la operación que quieren desarrollar en Venezuela uniformados, como no, lo van a hacer como una fuerza mercenaria, una fuerza paramilitar. Mira, aquí y tiene que ver con eso. La relación de israelíes en Venezuela junto a la gente de Baduel, que ha derivado en el cristianismo evangelista, claro, es la prueba de las asociaciones religiosas que vienen dándose en Brasil y que explica la cercanía de Bolsonaro con el sionismo israelí, mosca con eso, de allí las amenazas a Tarek. Porque uno de los objetivos era matar a Tarek el Aissami. Y por eso, israelíes venían a matar a Tarek el Aissami porque supuestamente es sirio, etcétera, etcétera. Y por eso el tema de Hezbollah. Y el tema de Hezbollah. Y el otro tema. Por eso es que el show a Christopher le está quedando barato. Mira, Christopher dijo, no, Iris Varela iba a armar a todos los presos. ¿Y tú qué crees que en un momento de confrontación, qué puede pasar, hermano? ¿Ah? Las cárceles se pueden abrir. Y soltamos los... Pero no como hizo Ledesma, para matarlos, no. Que Ledesma y Richard Blanco dijeron que tanto de derechos humanos, ellos agarraron, abrieron, cayó el gobierno, abrieron la puerta del retén de Katia y eso generó más de 500 muertos, señores, un día, 500 muertos. Lo que sí les digo es, no sigan abriendo las puertas del infierno, hermano, y no es el infierno en el mal sentido. Digo es que ustedes están dándole rienda suelta a la imaginación y no han contado con el chavismo y cuál va a ser la respuesta del chavismo. Veamos este otro video. ¿Lo tienes ahí? ¿Ya listo? Vamos hasta las 2:30 porque todavía faltan videos y Mango no ha dicho lo de Valladares. Valladares, qué importante. Tiene que salir lo de Valladares. Y vamos al video. Y está ligado al sionismo. Así mismo. Vamos anunciando entonces hoy en compañía de los embajadores de estos países, la generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Eso suma 18 millones 160 mil dólares en ayuda humanitaria. Estos no son recursos públicos, son donaciones. $1 millón. Aquí está el primero. Gracias, Venezuela. No eran fondos públicos, fondos privados, que a través de distintos mecanismos pues se consiguen para la cooperación y la ayuda. Chats, conversaciones, videos, absolutamente todo. Lo que no tengo, lamentablemente, por los delegados de Guaidó, por creer en la palabra de los caballeros, es un recibo del momento en que me recibieron la plata.
Se robaron la plata, está recho Don Omar, está recho Jarecleto, está recha Madonna. Gracias a los compañeros de guerrilla.ninja en el Instagram. Casa Valladares, Mango, antes de irnos. Mañana yo hablo más del caso Valladares. Mañana vengo. Porque mañana yo no vengo. Ya les explico. Valladares, el inspector Valladares, era para ese momento en 1996, una situación en Caracas de persecución hacia los movimientos sociales de ese momento. Y hubo una oleada de represión fuerte, se llevaron a diferentes dirigentes, diferentes situaciones de esas razias que se dan aquí. En los años 90 se crea una división de terrorismo y delincuencia organizada dentro del CICPC, dentro de la PTJ, que se encargaba de trabajar casos políticos exclusivamente. Cangrejo. Ya ellos, o sea, el gobierno cambió la estrategia, que me parece momento que ya no era al que agarraban por situaciones políticas, ya no la decidió agarrar, pero lo judicializaba era el CICPC, la PTJ, y lo presentaba en tribunales ordinarios. Rompieron con el esquema de mandar a la gente al cuartel San Carlos, a la policía, a los tribunales militares. ¿Por qué? Porque le generaba situaciones dentro de las cárceles políticas, hagámoslo de esta manera. Y empiezan a mandarlo a los activistas sociales, al retén de Katy, a la cárcel de La Pica, a La Planta. Ordinario, pues. A la justicia ordinaria. Y a judicializarlos por terrorismo. Ahí a los que luego judicializaban por terrorismo, lo mandaban por ley de vagos y maleantes. Por cierto, el señor Richard Blanco mandó bastante gente a las colonias móviles del Dorado, ¿verdad? Valladares nos agarró en uno de esos allanamientos que hicieron en la parroquia 23 de enero, donde yo vivía. Allanó mi casa. Se me estaba acusando supuestamente de la quema de una unidad de transporte. En ese momento había una confrontación por unas protestas que se dieron por el alza del pasaje y todo esto. Y bueno, no es para nadie un secreto que en los años 80 y 90, después de la derrota político-militar del 60-70, hubo otros grupos que insurgieron en los 80 y los 90. En la parroquia 23 de enero tiene una tradición de lucha armada precisamente de los años 80 y 90, cuando aquí nadie creía en nada, cuando aquí todo el mundo había abandonado todo, cuando aquí no se hablaba de lucha. El 23 de enero fue un bastión de lucha junto a La Vega, junto a Petare y otras parroquias, pero el 23 de enero específicamente se mantuvo en esa resistencia política y armada contra un sistema que perseguía al pueblo. Y el 23 de enero lo dieron muy duro. En uno de esos allanamientos, el comisario, el inspector Valladares, que trabajaba en la comisaría del oeste, allanó mi casa. Yo recuerdo, se llevaron a mi mamá, se llevaron a mi hermano, allanaron mi casa, se llevaron a mi familia, llevaron a mi persona. Bueno, fuimos torturados. Yo fui torturado por el inspector Valladares. Todos conocemos. O sea, ¿quién no conoce al inspector Valladares que estuvo en la comisaría del oeste? Que estuvo en la división de delincuencia organizada, en la división antiterrorismo. Todos los conocemos. Y actuó, y no nada más contra mi persona, sino que eso tuvo un trauma psicológico y de salud de mi mamá. El primer infarto que le da a mi mamá le da precisamente por este inspector Valladares. ¿Ves? Qué arrecho. Porque mi mamá presenció cómo te torturaba. Cómo nos llevaron a todos nosotros. Ponían a veces para generar un daño psicológico. Y muchos de los torturadores nuestros andan por las calles. Y muchos de los torturadores nuestros están por allí caminando con campante y sonante. Y muchos de los torturadores nuestros, de muchos hermanos, de muchos camaradas, de las diferentes organizaciones políticas de los años 80 y 90, están en los cuerpos de seguridad de Estado. Y muchos de nuestros torturadores, de los que asesinaron a nuestros compañeros en los años 80 y 90, están libres y hablan de derechos humanos y hablan de democracia. Por ahí está Simonovi. Y el caso Simonovi. Es un héroe ahora. Que el caso de Simonovi, que le metió, o sea, un tiro en la cabeza a un muchacho. Ese es uno de los tantos, ese es público. Pero el caso Simonovi fue el que armó un cuerpo parapolicial con el gobierno israelí y el gobierno español. Hay un plan que se llama el plan Bratton. Bratton. El plan Bratton. El super policía. ¿Usted recuerda el plan Bratton?
el superpolicía Bratton, que vino a Caracas para poner orden, que la consigna de Peña, de Antonio, de Alfredo Peña, era plomo a lampa. Ajá. Plomo, una consigna fascista de bola. Plomo a lampa. Agarraron el financiamiento. ¿Ustedes recuerdan las camionetas Terrano? Que todavía por ahí hay muchos que le dieron a la policía metropolitana. Las pistolas, la llegada de las pistolas Glock a Venezuela. La llegada de los fusiles Steyr y pistolas Steyr. Y la creación de escuadrones para policiales que fueron los que actuaron en el golpe de Estado del 2002. Las armas las vendía Pérez Recao junto a Iván Simonovic. Y Valladares tuvo que ver con todos estos grupos. Y bueno, Jorge Rodríguez dice que también está vinculado con el tema del tráfico de cocaína. De tráfico de cocaína. Porque fue también representante de la DEA aquí en Venezuela, trabajaba con la DEA. Claro. Y el general el almirante de la Armada que iba a ser ministro de la Defensa cuando el 2002, Molina. Molina Tamayo, que aquel historiador lo denomina como perro de agua dulce. Pero mira, lo cierto del caso es, y ya para... Vamos a dejar un video de... Ese video hay que dejarlo completo. La expresión más nauseabunda de la política se unió en contra de la revolución bolivariana. Aquellos que mataron, robaron, asesinaron, ¿verdad? Que robaron erario público, al erario público, son los que se unieron en esta cofradía de los necios. O este golpe, o este intento de golpe, que gracias a Dios ha sido frustrado. Por eso tenemos un golpe frustrado en ZK el día de hoy. Nosotros le seguimos diciendo al pueblo que es necesario, obviamente, reivindicarnos en el ámbito económico. Pero que estos personajes que están salivando por llegar al poder generarían una represión como nunca antes vista en Venezuela. Si en los 80 hubo represión, esto sería a la enésima potencia, sí, señor, Mambo, porque tienen 20 años fuera del poder. Frustrado. Y porque lo que tienen es un odio empecinado en contra de aquellas personas que formó Chávez, que todavía siguen siendo leales a Chávez. Estoy hablando de sus compañeros de armas, estoy hablando de sus compañeros que lo acompañaron, valga la redundancia, en el ámbito político, en el MBR, etcétera, etcétera, o en diversas expresiones de la política en el pasar de sus años en la historia en Venezuela. Esos personajes no tienen otro plan que es acabar al país, acabar al chavismo y acabar a la oposición. Badoel hubiese llegado matando a Guaidó, sépalo, por la línea del medio. Y una cosa me recuerda, yo soy de los que digo, yo moriré en Venezuela, hermano, aquí. Y estaba escuchando lo de Simonovic cuando le pegó el tiro en la cabeza al chamo allá en... Charallave. ¿Tú te acuerdas cuando mataron a Odermann? Claro. Yo me acuerdo, yo estaba en Miraflores. Odermann, el camarada del colectivo del 5 de marzo. 5 de marzo, sí. Yo estaba en Miraflores. Había un evento de la juventud con el presidente en Miraflores. Uh-huh. Y a dos cuadras, hermano, Rodríguez Torres se lanza la aventura de meterle un tiro en la cabeza a un miembro de un colectivo y que ese colectivo hubiese podido responder. Imagínate cómo hubiese sido la situación. A dos cuadras, Mango, de Miraflores. Vengo denunciando, pero en el caso del 23 de enero hay una gran provocación de grupos del 6CPC que están atacando a los movimientos y persiguiendo a líderes sociales en el 23 de enero. Porque además a nosotros nos ha tocado dos cosas, ¿no? Porque también cuando el muchacho Óscar Pérez, nosotros también estábamos en Miraflores. Estábamos en Miraflores. Un día como hoy. Estamos en Miraflores cuando Óscar Pérez pasó bombardeando. El Ministerio de Interior. No, pero estamos en Miraflores. Había una entrega de premio que pasó en helicóptero. Pasó el helicóptero. El TCJ pasó por pero Miraflores. Mango, todo esto se une. Por eso se colocaron el cintillo azul. Los colores que utiliza Baduel. El arcángel que utiliza. Las figuras, los masones, los israelíes, todo está unido para acabar con la revolución bolivariana. Por eso ese muchacho creía que era Simón Bolívar, Óscar Pérez, ¿verdad? Y se lanzaba esas aventuras locas y por eso estos militares, ¿verdad? Que participaron, que hoy están, gracias a Dios, todos presos, lo que querían era generar una masacre
nunca antes vista. Y por eso Abraham decía, militares, se tienen que pronunciar, se tienen que pronunciar, porque aquí hay plan A, plan B, plan C, D, E, F. Querían, en medio de los ascensos militares, descabezar al Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asesinar a los generales. ¿Verdad? Por un lado. Pero también asesinar al pueblo de Venezuela en el 23 de enero. A los colectivos. Ya los tenemos preparados. ¿Por qué había que matar a Bernal? ¿Cuál es el trabajo que viene haciendo el compañero Bernal? Y desde acá le quiero mandar un saludo también al compañero Miguel Domínguez en el FAE. ¿Por qué atacan tanto al FAES, compadre? ¿Ah? ¿Por qué lo atacan tanto? ¿A qué obedece? ¿Ah? Es la pregunta que nosotros mismo, tenemos que hacernos. ¿Ah? ¿Será por su lealtad? ¿O será porque también es una fuerza especial que en el momento de situaciones difíciles tiene que responder, compadre? Y ellos no la controlan. Y por eso agarraron, ¿verdad? Con alguna ascendencia, con algunos familiares, son generales. Tengo un sobrino, teniente, teniente coronel. Vamos a meterlo en la vuelta, vamos a meterlo en la jugada, que nos diga cómo tal. Vamos a robarnos el parque de armas, porque esto ha venido desde el año pasado. Robo de parque de armas allá en Carabobo. Bueno, intento en Carabobo. ¿Te acuerdas que tú te fuiste con Chourio? ¿Te acuerdas que te fuiste el año pasado? Fue fuerte para Macay. Que hubo muertos, y se llevaron armas. Oscar Pérez, ¿cómo empezó? No mostró un video cuando sometió a unos muchachos por acá en el Junquito, creo que fue. En la Panamericana. Que se robaron un montón de armas y después grabaron Oscar Pérez, el video. De Oscar Pérez se conocen en video, públicamente, 5 golpes que dio. Sometiendo a jóvenes. La gran pregunta. ¿Dónde quedaron esos fusiles? ¿Dónde están esas armas? Claro. ¿Quién tiene esas armas? ¿Dónde están las municiones? O sea, porque hay gente que está operando y fíjate que en el video ellos reconocen que todavía queda la gente de Oscar Pérez que está por allí operando. O sea, son diferentes grupos que están operando. El llamado que yo le hago al pueblo, así sin que me quede nada por dentro, es a prepararse para lo que venga. Para lo que venga. Para lo que salga. Les repito, esto no se trata de defender una personalidad. Una personalidad. Se trata de que no me voten de BTV. Se trata de defender un proyecto de Latinoamérica. Se trata de defender un proceso revolucionario. Que tenemos problemas, que tenemos fallas y hay algunos que están desviados. Sí los tenemos. Es que sí los tenemos. Pero aquí hay que defender este proyecto. Aquí hay que defender esta revolución. Porque si nosotros no defendemos esto, Pedro, se cae. No, Latinoamérica. Se cae el proyecto latinoamericano. Mira, imagínate, imagínate unas primarias con estos personajes. Baduel, Rodríguez Torres, de candidato presidencial. Leopoldo López. ¿Ah? ¿Quién más se puede lanzar? Guaidó. Bueno, si lo dejan vivo. Si lo dejan vivo. Pero hay una pregunta. Imagínate esas primarias, Mango, porque Baduel clarito dijo, bueno, lo dijo este señor. ¿Y María Machado? En una conferencia, María Machado. ¿Qué dijeron? Veniera una junta militar. Bueno, pero es que hay un tema. Los responsables de 20 Venezuela en Miami le están vendiendo a Trump que Guaidó los engañó y que la mujer es 20 Venezuela. Pero ahora estoy por la 3, ¿sí? Allá. ¿Ustedes creen de verdad que en su plan golpista, primero, el cómo tumbará el presidente Maduro del gobierno? Y el segundo lugar, me va a tomar la libertad de decir, ¿ustedes creen que ustedes traían a Guaidó para BTV y en BTV lo vamos a entrar? Le vamos a decir, venga, tome. A BTV tome, a traer a Baduel. A Baduel. ¿Dónde está? Iban a tomar el máster de BTV. Le vamos a decir, tome café y claro, aquí están las cámaras, los camarógrafos, el coordinador, el estudio. Yo me imagino a Baduel sentado en este mueble. Soy el nuevo presidente de la República. Y lo voy a decir. Con un San Miguel Arcángel aquí al lado. Y lo voy a decir personalmente porque uno viene de otras luchas. Primero se incendia BTV ante que ustedes de este canal, que es del pueblo, que es de los trabajadores, con todas las fallas que tengamos, transmitan algo en contra de la revolución bolivariana. Así mismo. Eso es así. Mira, 2:06. Vamos a dejarlo con el video y nos vamos. Listo. Al himno nacional, que nosotros lo respetamos. Golpe frustrado desde acá. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos la otra mañana. Semana. Adiós. Y mañana nos ven. San Juan Bautista 2019. Que sean las imágenes las que hay.
representa San Juan para los mirandinos, para el pueblo de Miranda, Héctor? En Curiepe, celebrando las fiestas de San Juan y pidiendo por la paz del país, por la concordia, por la democracia. Estamos en tiempo de festividades mirandinas. Venimos de los Diablos Danzantes de Yare, ahora a la parranda de San Juan y vamos a la parranda de San Pedro. Además, estamos trabajando para que San Juan también sea patrimonio cultural de la humanidad. Así que todo el pueblo de Venezuela, a pedirle San Juan. El baile del tambor del Culepuya es quizás y seguramente el baile de tambor más elegante, más solemne, más de provocación, de vocación entre una pareja. Si te das cuenta, hay una mirada sostenida, una mirada con el otro o con la otra, una mirada donde puedes presuponer posibilidades de encuentro, pues también como de altanería y tú de aquí no pasas. Pero hay una mirada que es comunión, que es exaltación. El baile del Culepuya es el baile más bonito y elegante de los tambores de Venezuela. ¿Cómo se llama ese tambor? ¿Este tambor cómo se llama? Cruzado. ¿Y aquel? Lima. ¿El otro? Cujado. Esa es la batería de tambores de Culepuya. De Culepuya. La otra televisión.